Hora comercial de la empresa de acueducto y alcantarillado en Bayamo. Bienvenida, Elianis, qué placer. Gracias. Tenerte nuevamente por acá, y sabemos que estas formas de pago que ya estábamos viendo en el spot pues han dado un resultado bastante importante a la empresa, y por supuesto quisiéramos que las personas, la población, lo conocieran mucho más, para que así ustedes puedan prestar un servicio más rápido y con mejor calidad. Ya bien, gracias por la invitación, Alain, y de parte de la empresa de acueducto alcantarillado, los agradecimientos por estar en este espacio. La empresa, hoy estamos afrontando un proceso de incluyéndonos con todo el tema este de la bancarización a nivel de provincia. Ya sabes que contamos con los 13 municipios y cada municipio tiene su oficina comercial, lo que hoy las proyecciones están en cada oficina, ponerle la bancarización, que lo utilicen así como los códigos QR, el pago en línea, que es lo que estamos llamados. No obstante, nosotros tenemos nuestra plataforma en zona, que la dirección la podemos encontrar en Google. Aquí yo también te voy a incluso hasta dejar cortesía de con la dirección, que es https://eagrm.enzona.net. Ahí vamos a encontrar los 4 servicios principales que hoy presta nuestra empresa, con sus precios, y ahí van a ver por el transfer móvil también, pero por el transfer móvil es el pago en línea, que pueden también con el ID, que es el número largo que tiene 16 dígitos, sí. Por ahí pueden pagar también el agua. Que viene en la factura, uh-huh. Ahí en el agua. Ahí en el spot también pudimos estar viendo socializar los servicios. No obstante, vamos a tener en cada oficina comercial el servicio con su código QR para el cliente que pueda llegar a la oficina y pagar y hacer el pago en línea. No así con la plataforma en zona, que desde su casa puede hacer prestación, solicitud de estos servicios. Qué bien. La limpieza de fosa y el escombreo mecanizado, que es el que usualmente todos que accedemos más a este servicio, con un valor de 280 pesos. La desobstrucción manual con un valor de 215 pesos por hora, que es un poquito más complejo, por eso se requiere. No obstante, estos precios también están vinculados por una resolución y aprobada por el ministro de Finanzas y Precios, y así está generalizada en el país también. La desobstrucción mecanizada con un valor de 27 pesos por metro, que también a veces no podemos llegarle con el carro, pero podemos con este servicio. Y la asistencia técnica, que es gratis, no se cobra, nada más se hace la solicitud, pero es por esta misma plataforma. Que ya le di, ya reitero, no se cobra, que es lo que más nosotros usamos como la cometida hidráulica, que es la cometida que va hasta la vivienda, hasta el límite de propiedad. Estos son los servicios que estamos prestando. No obstante, también anunciar que en la primera quincena de enero vamos a estar celebrando una feria comercial donde todos estos servicios van a estar vendiéndose ese día, y los servicios solicitados en ese día que vamos a fijar, después vamos a estar por acá para que los televidentes sepan el día que vamos a estar efectuando esta feria, pues vamos a estar prestando el servicio en ese mismo día. No así, porque en la plataforma tenemos hasta 15 días para prestar el servicio, o con los servicios que ya te comentaba. Y en esta feria comercial, que lo que queremos es divulgar, que la persona se acerque más con los pagos electrónicos, vamos a estar prestando la bonificación que vamos a dar, es en ese mismo día prestar el mismo servicio. Qué bien, como ya lo han hecho otras veces, sí. Como ya lo hemos hecho otras veces, lo vamos a hacer en las oficinas comerciales, si lo queremos hacer extensivo, hacia todos los otros municipios, que en ese mismo día también se cree la feria y se solicita un servicio, y usted puede obtener ese mismo día la prestación del servicio. Recuerdo que este año, Eliani, se realizó una de estas ferias en la zona de Barrio Azul, exactamente. De Barrio Azul, sí. Donde está el tanque, antes de llegar al tanque que está allá atrás del acueducto, y quisiera que nos hablaras de esta experiencia, cómo funcionó, cómo fluyó el intercambio con la población. A ver, una primera parte fue un poco complejo, porque por lo menos las personas mayores, muchos no tienen acceso a los móviles, sí. O muchos no tenían la instalada la aplicación, uh-huh. Pero nada, fue muy bueno, porque allí le pudimos explicar a los clientes cómo acceder a la plataforma, cómo acceder y poner un acceso directo en el teléfono con la tienda, que es decir, que no tienes directamente que ir por en zona, sino ya puedes poner también un acceso directo desde tu teléfono y te va directo a la tienda de nosotros. Fue muy bueno, porque te evita el dinero en efectivo, que es el objetivo de esto. Desde tu casa lo puedes hacer, y ya sí se ha ido creando un hábito. Nosotros estadísticamente hemos podido ver el porciento como va aumentando,
de las personas que ya lo hacen desde la casa. A veces tenemos dificultades por el tema combustible, que todos lo sabemos, pero bueno, sí se va y tenemos un límite hasta de 15 días para prestar el servicio. Entonces, en el caso de la feria, sé que la vez pasada, y para también que las personas conozcan que en el caso de la feria, como es inmediato, usted va a solicitar hacer pago y se le hace en el mismo día. ¿Cuántas lograron esta última vez? ¿Cuántas limpiezas de fosas? A ver, logramos hasta 60 fosas reportadas y ese mismo día se limpiaron. No obstante, le dimos posibilidades que la gente que quisieran pudieran seguir reportando y se le limpiaba al otro día, ¿ves? Porque fue también mucha la demanda, por lo menos lo de la limpieza de fosa. Fue mucha la demanda y ya nos están haciendo solicitudes acometidas por la tienda, nos están haciendo la solicitud de sustrucción manual y mecanizada. Y así queremos incluir también, a medida que vaya iniciando el año, otros servicios que la población le es vital, incluso también para terceros, que es la MIPYME, TCP y eso, que nos sirven también y no tienen necesariamente que ir hasta la empresa a hacer un contrato, y sino los contratos digitales. Perfecto, Aileen, y para cerrar el tema quisiera que nos dijeras un número telefónico, porque esta dirección de correo así dicha, pues es un poco difícil apuntarla, para que las personas interesadas pues ya se comuniquen con la dirección municipal y tengan este detalle. El teléfono, que es el corporativo, que es el mío, el también se lo voy a dar para que los televidentes puedan acceder al móvil. Es 59-98-47-73. Vamos a decirlo más despacio. 59-98-47-73. Qué bien, pues bueno, lo estamos presentando en pantalla. También se está viendo en pantalla la dirección. Ayúdenme, que no puedo a esa distancia. Está la dirección de correo también, es decir, la página web está ahí. La también. Página web, que fue la que yo ahorita dije. Y ya todo el cliente que pueda pasar por alguna oficina comercial, vamos a estar dejando en cada oficina comercial, así de todos los municipios. Y en Bayamo, que hoy contamos con 3 oficinas comerciales, vamos a estar dejando los plegables que van, que ahí está detalladamente cómo puede ser paso a paso y cualquier circunstancia. Y ya aprovechando el espacio online, quiero transmitir a los televidentes que hoy tenemos atraso en el pago, ya a raíz de la COVID y de todas las consecuencias que hemos tenido con raíz de la COVID, que no podíamos llegar hasta las casas. El cobrador está en la obligación de hacer convenio de pago con el cliente. A lo mejor usted no puede pagarlo todo y sin embargo puede hacer convenio de pago con el cliente. Estamos viendo en pantalla ahí una información. Ahí estamos viendo el recibo. Es una muestra de un recibo que se le deja a la población. En el aviso de deuda está el ID, que es el dígito que usted es el que puede pagar por el transfer. La identificación personal. La identificación personal. Una vez que usted tenga ese identificativo, ya es para siempre. Ya necesariamente no tiene que esperar a que el cobrador llegue a su casa y entonces le deje la factura. Si no, ya a partir del día primero de cada mes, usted puede pagar el alza. ¿Cómo ocurre con la electricidad? Que usted tiene un código ID también que está en la factura eléctrica. Así que, bueno, importante que llegue este servicio. ¿Me traen algunos souvenirs ya para despedirnos, Eliane? Sí, a ver, ya. Detalle de la empresa. Aquí tenemos un calendario 2024. Bueno, muchas gracias. Y un plegable para cuando necesite de nuestro servicio. Pantalla. Bueno, pues un lindo detalle de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bayamo. Muchas gracias, Eliane, y desearte a ti y a todo tu colectivo un excelente fin de año y mejor año nuevo, toda vez que quizás ya no nos veamos más hasta el 2024. Ya, igual para ustedes, y lo esperamos en la feria comercial en enero. Muchísimas gracias. Bueno, gracias también a usted que está con nosotros desde